estamos hablando de hacer un nuevo hospital con todo lo que eso implica. Y ya no va a estar en el lugar donde estaba, sino que se está trasladando a donde fue el hospital Bell Spice. Va a tener un taller para la fabricación de prótesis y órtesis. Y va a tener un gimnasio para la rehabilitación periódica de los compañeros y compañeras que necesiten esa rehabilitación. Nacional de Rehabilitación Aldo Chavarría Mairena será construido en un periodo de 24 meses en el terreno donde fue el antiguo Hospital Dr. Fernando Bell Spice, Distrito 3, Managua. En este nuevo hospital se atenderá a los pacientes que requieran tratamientos de rehabilitación especializada y la elaboración de prótesis y órtesis a personas con discapacidad que lo necesiten. La obra será construida en un área total de terreno de 13.661.72 metros cuadrados y se espera que se atiendan unas 30.900 personas de todo el país. El hospital estará estructurado en 11 edificios. De estos, 8 prestarán servicios de atención al público y 3 edificios de apoyo. Las áreas principales son bloque terapéutico de adultos, consulta externa, bloque terapéutico pediátrico, hospitalización, central de equipos y esterilización, medios diagnósticos, clínica holística del dolor y taller de prótesis y órtesis. Los bloques terapéutico pediátrico y de adultos están estructurados con espacios de terapias lumínicas, térmicas, electroterapia y para masajes, también de piscinas para la realización de técnicas de hidroterapia. Igualmente, en la clínica holística del dolor habrá cubículos para terapias de calor y acupuntura. El centro de rehabilitación Aldo Chavarría Mairena estará dotado de equipos de alta tecnología, como el sistema de rehabilitación de marcha para adulto y pediátrico robotizado, análisis de la marcha y el movimiento, sala de estimulación neurosensorial y mesas verticalizadoras computarizadas. También tendrá un sistema terapéutico láser y ultrasonido, equipo terapéutico magnetoterapia, camillas de tracción cervical y lumbar, y equipos especializados para la confección de órtesis y prótesis. En la zona al aire libre se ubicarán canchas de básquetbol para la recreación. Muy bonito y muy, y se le agradece, ¿verdad?, al gobierno por estas modalidades que lo está dando. Es un nuevo centro donde lo están dando las prioridades a nosotros, toda persona con cáncer, ¿verdad? Primeramente hay que darle gracias a Dios por este esfuerzo y esta virtud que lo está dando, otra oportunidad de vida. Aquí luchando siempre, batallando contra esta enfermedad, pero nunca hay que darse por vencido, porque Dios tiene la última palabra. Bueno, yo me siento muy agradecido. Primeramente le doy gracias a Dios por este nuevo centro oncológico, gracias a todo el personal médico, gracias por la atención que nos brindan, porque están ahí para nosotros. Pues esto es una enfermedad muy delicada, pero Dios siempre está con nosotros. El día de hoy se está inaugurando el centro oncológico de quimioterapia y cuidados paliativos, que para nosotros es un éxito, un alcance de meta para poder atender a todas aquellas personas que presentan la enfermedad del cáncer, que es una enfermedad compleja, una enfermedad difícil. Este centro oncológico tiene la capacidad de asegurar todos los días a 100 pacientes. Se hizo este proceso para garantizar que no solamente se haya la distribución de los pacientes en el Manolo, en el caso del Berta, sino que todos los pacientes a nivel nacional vengan aquí a recibir su tratamiento.
y tenemos, como decíamos, psicólogo, hay internista, hay tratamiento del dolor que también se produce por la misma enfermedad y por los propios tratamientos, también tenemos nutricionistas, tenemos el equipo de enfermería y el equipo que asegura el mantenimiento de este local para que las condiciones de confort que los pacientes con cáncer requieren sean las más adecuadas. Bueno, la sala, creo que hicimos el recorrido el día de hoy y comenzamos con el lugar más importante, que es donde se preparan los medicamentos, que están dentro de unos espacios para garantizar la no contaminación, se cumplen con todos los mecanismos de bioseguridad, y recorrimos y vimos que hay salas en su mayoría que van a tener la capacidad para 3 personas con su familiar, hay salas más amplias, prácticamente son 2, pero la idea es que se mantenga ese proceso de la sana distancia y que los pacientes también cuenten con la compañía de un familiar, que es muy fundamental para poder enfrentar este tipo de enfermedad, y que te acompañe durante el tratamiento el papá, el esposo, la esposa. Oh,